TVC estará CCC Noticias con Daniel Chiquito Cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Bienvenido a TVC, es para CCC Noticias, compañía de... Comisión de Juicio Político resolvió acusar al juez Pedicone. El jury de enjuiciamiento definirá el futuro del magistrado. Raúl Pellegrini, legislador provincial Partido por la Justicia Social, votó en contra del inicio de juicio político contra Pedicone. Escándalo policial en Las Termas. Una familia tuvo que avanzar a pie. La policía demoró 2 horas el paso de una niña enferma. Calle 25 de Mayo, San Miguel de Tucumán, comenzó el ensanchamiento de las veredas. René Ramírez, legislador provincial Frente de Todos. Subsiste el conflicto entre el subsidio y clínicas y sanatorios. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, reiteró que Tucumán es una provincia pro vida. Mariano Campero, intendente de Yerbabuena. Obras para evitar inundaciones en Camino de Sirga. Municipalidad de Simoca contará con nueva iluminación. Avanzan obras de infraestructura en Ataona. José Díaz, interventor de la Caja Popular de Ahorro. Entregaron aportes a 50 empresas de turismo local. La Comisión de Juicio Político tomó la decisión de formular una acusación en contra del juez Enrique Pedicone por los cargos formulados en 7 pedidos de destitución. La decisión se formalizó con el voto mayoritario de los legisladores oficialistas y con 2 votos en contra del inicio del proceso, votos de legisladores de la oposición. El proceso continúa con el jury de enjuiciamiento, que será quien determine la continuidad o no de Pedicone en el cargo de juez. Será en esta ocasión la Comisión de Juicio Político la parte acusadora. Deberá demostrar la culpabilidad del juez por delitos como la violación del secreto de conversaciones privadas por las grabaciones de Pedicone contra el vocal Leiva, la liberación de detenidos, presuntamente sin competencia, entre otros temas. El jury de enjuiciamiento estará integrado por 8 miembros, entre los que se encuentran 2 de los actores directamente vinculados al caso, el vocal de la Corte, Daniel Leiva, y el legislador Ricardo Bussi. Ambos deberán definir qué postura seguir, si se apartan o no del jury de enjuiciamiento. Respecto de la decisión de iniciar juicio político en contra del juez Enrique Pedicone, 2 de los legisladores de la oposición votaron en contra de que se inicie el proceso, entre ellos Raúl Pellegrini. Mire, la votación ha sido dividida. Yo he formulado una posición en minoría donde se archive la causa y no se corra traslado acusando al juez Pedicone para que el jurado de enjuiciamiento pueda obviamente actuar y resolver. O sea, ¿qué creo yo que está ocurriendo? Acá hay un despropósito en donde el denunciado, en definitiva, que es el vocal de la Corte, el doctor Leiva, está quedando libre de culpa y cargo, y por otro lado, quien efectúa la denuncia, que es el doctor Pedicone, en contra del doctor Leiva, está al borde de la destitución, porque bueno, fue acusado ante el jury de enjuiciamiento. A mí me parece un verdadero despropósito que se actúe con estos criterios, porque... En definitiva, acá lo que tendría que plantearse es que ambos funcionarios, por lo menos ambos funcionarios, sean los que tengan que darle alguna explicación. ¿Usted entiende que está todo bajo norma? Mire, se han cumplido con todos los procesos, todos los términos procesales, se ha cumplido con los pasos que establece la ley. En ese sentido, yo no puedo objetar. Lo que sí discrepo totalmente con los criterios y las resoluciones que ha tomado la Comisión de Juicio Político. Me parece que no es la acertada.
el padre de Abigail, una niña de 12 años con cáncer, caminó 5 kilómetros con su hija a cuestas en el límite con Santiago del Estero, después de que un agente policial no les permitiera avanzar por falta de permisos para reingresar a la provincia vecina. Diego Armando Jiménez narró el episodio y dijo que aún no les toman su denuncia por lo ocurrido. Yo la llevé a mi hija como suelo llevarlo siempre, pero esta vez la llevé de urgencia. O el médico me dijo, me dio un papel que me la lleve porque era urgente que la vea. Y nosotros venimos peleando de que ella tenía 6 añitos, ahora tiene 2. Sí, ella no camina, no se puede mover, o sea, al baño no puede ir. Y me la llevé sin sacar permiso, nada, porque bueno, no hacía tiempo para sacarlo. Y yo paso a Tucumán bien, paso de vuelta, y yo tu saco me para, me tocó para, me ha parado, me pedían todo papel, todo clase de papel. Pues le hago ver los papeles, lo que tenía, los médicos que vengo del hospital. Empezó a ver todo y decir que no podía pasar porque no tenía todo en regla. Dije, o sea, no da mal, yo estaba encima, estaba con la mosca, había mosca, todo ahí. Me desesperé, decidí a tomarla, a llevar que quede la camioneta, a llevarla en UPA y pasé caminando. Y caminé y después un funcionario que trabaja conmigo en la MUNI, lo llamé para que me venga a buscar. Y para completarlo, 4 patrulleros a mi casa, peor se puso mi hija, cayeron diciendo que tenían que hacer cuarentena. Comprendieron el tema de mi hija porque la conocen y se fueron. Nosotros pudimos hacer la denuncia y no le querían tomar la denuncia. Lo que ha vivido el caso está un poquito mejor, pero ella, como le digo, cada vez que se levanta los nombres de los policías malos. Si es necesario poner un abogado, voy a poner un abogado para que me la tomen la denuncia. La calle 25 de Mayo, en San Miguel de Tucumán, se encuentra cortada entre los cruces con calles Santiago del Estero y San Juan. Esto porque empezaron las obras para ensanchar definitivamente las veredas de esa calle. La idea es reemplazar todas las esferas de concreto que se habían colocado hace más de un año en la zona y completar el proyecto de veredas anchas en esa parte del microcentro de la ciudad. Si bien las obras, por el momento, solamente se están realizando entre Santiago del Estero y San Juan, continuará por calle 25 de Mayo hasta que eventualmente se ensanche la vereda en el cruce con calle San Martín. Las veredas frente a Casa de Gobierno y hasta el cruce con calle San Lorenzo también estarían contempladas para este cambio. El paso de vehículos fue particularmente lento durante la mañana y tanto transeúntes a pie como conductores de vehículos mostraban desagrado, ya fuera por el ruido de la maquinaria trabajando o por la incomodidad del desvío del tránsito. La Comisión de Salud de la Cámara Legislativa Tucumana hoy recibió al interventor del subsidio de salud para que explique la actual situación en el conflicto entre el subsidio y clínicas y sanatorios. Sabemos que existe un amparo ya de la justicia que obliga a clínicas y sanatorios a seguir atendiendo a las personas beneficiarias del subsidio de salud. Bueno, ha comentado dos cosas importantes para nosotros respecto a la deuda que decía la Asociación de Clínicas y Sanatorios mantenía con el subsidio, que era de unos 540 millones de pesos. El doctor Avellaneda tiene otra versión, que son solamente 100, no digo solamente, son 138 millones a la fecha, que es una diferencia importante, y el otro tema que es la predisposición de él a sentarse a acordar con la Asociación de Clínicas y Sanatorios respecto a los nuevos valores que pretende la asociación en cuanto a las prestaciones. Obviamente esto requiere un marco de negociación, requiere un acuerdo, requiere de sentarse a conversar, porque si esto no se resuelve, llevaría a una situación de indefección de esa atención de más de 330.000 usuarios del servicio que ocupan el servicio de la asociación de clínicas y sanatorios. Así que bueno, esperanzado y optimista que seguramente la semana que viene, un tiempo cercano, acordar las partes, y ofreció al defensor del pueblo también la mediación respecto a esa situación. Ni bien se conoció la decisión del Gobierno Nacional de abrir nuevamente en el Congreso el debate sobre la ley de aborto, el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, reiteró que Tucumán, desde la Cámara Legislativa, se pronunció anunciando que esta es una provincia provida. Yo la verdad que simplemente lo que dije, que en el año 18 esta legislatura, por una mayoría importante,
hemos declarado la provincia de Tucumán como provincia provida. Y en ese sentido nosotros mantenemos esta postura, en ese sentido es la postura no solo de la legislatura, sino una postura personal mía también, a favor de la vida, a favor de las dos vidas, y en ese sentido yo no conozco el contenido del proyecto que ha presentado el presidente. Pero no hay duda que nuestros diputados y senadores nacionales tendrán la palabra porque son ellos quienes tienen que votar, porque esta es una ley nacional que tiene que pasar por el Senado de la Nación y tiene que pasar por diputados también de la Nación. O sea que la palabra la tienen nuestros diputados y nuestros senadores. El intendente de Yerbabuena, Mariano Campero, visitó las obras que se están realizando sobre el camino de Sirga para evitar inundaciones durante la temporada de lluvias. El funcionario destacó la importancia de realizar estos proyectos con antelación. Es una obra muy importante para esta zona, sobre todo con uno de los grandes desafíos que tenemos como ciudad, que tiene que ver con las inundaciones. Esta es una zona que está a pocos metros de la comisaría Marticol, que permanentemente se inunda año tras año, y esta obra va a tratar de impedir que ese anegamiento ocurra. Entendemos que esta obra es estratégica y muy importante para toda la zona sur de Yerbabuena y por supuesto también para lo que tiene que ver con la no inundación de nuestra ciudad. El plazo para terminar la obra calculamos entre 2 y 3 semanas, dependiendo de la lluvia y del clima, por supuesto. Y este es el momento para llevarla adelante porque, bueno, están comenzando la lluvia y queremos justamente terminarla antes de que los temporales importantes comiencen, que sería en la época de diciembre, enero, como estamos acostumbrados y como calculan también todos los pronósticos. Así que entiendo que es una obra estratégica para la zona sur, para la zona de Marticol, en donde, bueno, obviamente tenemos la idea de colaborar a que no se inunde esta zona. Ese es el gran desafío, aunque sabemos que es una zona que históricamente ha sido inundable. Por lo tanto, con los ingenieros tenemos muchas expectativas en que esta obra va a ser muy importante para evitar esas situaciones de anegamiento que tanto perjuicio nos generan año tras año. El gobernador Juan Mansur visitó obras de iluminación y construcción de viviendas en Ataona. Junto al mandatario participaron de la visita el intendente de Simoca, Marcelo Herrera, y la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignace, entre otras autoridades. Todos los días recorriendo la provincia, acá en Ataona, con acciones concretas, cambio de luminarias por luminarias LED, y también a familias que lo necesitan, en este caso, módulos habitacionales. Muy contento y muy agradecido por esta visita y por el apoyo incondicional de nuestro gobernador. Era una familia muy vulnerable, residen 9 integrantes en esta familia. En un momento difícil de pandemia, las obras en la provincia de Tucumán, en el departamento Simoca, no se detienen y tenemos el compromiso acompañando siempre a nuestros vecinos y también, por supuesto, a las personas que menos tienen. Esta es una comuna bastante grande, tiene alrededor de 3.000 habitantes. Esta iluminación para este sector es sumamente importante, potenciando los recursos que tenemos entre las comunas, las intendencias y la provincia para ir avanzando. Se van a ir haciendo obras de gran envergadura y de pequeña envergadura, pero con la única intención de generar empleo, con la única intención de generar capacitación, formación y que la gente de la zona empiece a pelear a la pobreza solamente con trabajo. Es un programa que se llama Lotear, generar la infraestructura a lotes que tengan que ver con agua potable, cloaca, el cordón cuneta y la iluminación. Y posteriormente empezar el desarrollo de viviendas. Así que bueno, hay un cupo muy importante. Esto se va a distribuir a lo largo y ancho de toda la provincia. Y bueno, son uno de los temas que hoy tenemos que hablar, a ver de qué manera acá en Ataona llevamos adelante este proyecto, ¿no? 50 empresas de turismo de Tucumán reciben un apoyo especial de la Caja Popular de Ahorro. Es un convenio en donde estamos colaborando. Es simplemente un accionar de la Caja, de estar presente nuevamente como Estado. Es un poco más amplio. Se trata de ayudar en un momento en donde todos necesitan colaboración y que todos estemos aunados bajo un mismo criterio de trabajo. La Caja lo que trata de hacer es estar presente nuevamente. Esto no se podría hacer si la Caja no fuese parte del Estado. Y es una muestra más de lo que es la intención de esta gestión, el realizarla bajo las órdenes del doctor Mansur. Esto se ha producido por la institución en sí misma y por el trabajo que han realizado
cada uno de los funcionarios para articular las distintas herramientas para poder ayudar a la actividad en esta ocasión. Es un convenio de colaboración que se ha hecho con cada una de las empresas, el cual va diseñado de acuerdo a la modalidad de trabajo que tenga cada una de las mismas. Normalmente se intercambian productos, la mayoría de ellos se han convertido en clientes de la caja, intercambio de productos de RT, seguros, tarjetas y más que nada el apoyo financiero, que es el comienzo nada más de una relación que esperemos que dure y que se pueda materializar con mayor efectividad a través del tiempo. ¿Qué monto total es el que se va a facilitar? Por ahora se ha empezado con 150 mil pesos. Los centros terapéuticos de la provincia vuelven de forma regulada a abrir sus puertas para prestar atención de forma presencial. Los centros que ya atienden pacientes lo hacen siguiendo protocolos de desinfección y distanciamiento social, según relató la doctora María Silvina Iaconiani del Centro Terapéutico Marcay. El presidente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad, Gustavo Anastasio, destacó la importancia de la vuelta a la atención presencial y analizó el futuro de la atención terapéutica. Lo primero que se hace es el llenado del triage. Además de todo lo que implica de mantenimiento, la limpieza y los cuidados de la zona de paso, de contacto, que se refuerza mucho hasta poder llegar a secretaría. Podíamos detectar aquellos pacientes que tenían la mayor necesidad de la presencialidad. Fue a ellos a quien se le dio prioridad en esta primera semana. Los papás participan mucho en la terapia y hay un entrenamiento para el manejo en el hogar. Entonces, la teleasistencia no fue tan difícil, pero a veces puede surgir en niños o en adultos alguna complicación. Esos elementos eran muy importantes de ser evaluados de forma presencial y ajustar el plan de tratamiento que se venía realizando. Necesitábamos dar una respuesta a las necesidades que tenían las personas con discapacidad. Desde la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Tucumán hemos presentado al COE un protocolo que fue aprobado y en el cual se contempla que un tercio de las prestaciones se hacen de manera presencial y la otra parte, los dos tercios restantes, se hacen de manera virtual. Pueda mantenerse en el tiempo, ya que soluciona algunos inconvenientes, como es la cantidad de horas de un paciente en traslado hacia las instituciones. Se está abriendo con porcentajes muy bajos de atención presencial, solamente en aquellos casos de urgencia y de extrema necesidad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Abrimos el capítulo del deporte con el sorteo del Nacional B, llevado a cabo durante la tarde de hoy en la Asociación del Fútbol Argentino. San Martín conoce a sus rivales y también conoce el camino que deberá afrontar para tratar de llegar a Primera División. Acá podemos ver de qué manera han quedado ordenados los grupos. El Santo va a tener 4 partidos en condición de local y 3 de visitante. Podemos ver el fixture. San Martín va a debutar ante Tigre el 28 de noviembre, después visitará a Defensores de Belgrano. Va a recibir al Atlético Rafaela, va a visitar a Sarmiento en Junín, será local en Ciudadela frente a Villa Dálmine, va a visitar en Buenos Aires al Deportivo Riestra y finalmente cerrará esta fase clasificatoria jugando como local ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Recordemos que el ganador de este grupo B pasa a jugar la final directa por el ascenso a Primera División con el ganador del grupo A. En lo estrictamente futbolístico, San Martín disputó el segundo partido amistoso y el último de esta pretemporada. Hoy, en el Estadio Santo, enfrentó a Gimnasia Grima de Jujuy y perdió por 2-0 con goles de Joaquín Quinteros y de Pros. San Martín alineó a Ignacio Arce, Purita, Sandona, Varela y Diarte, Fisore, Inver, Mosca, Tino Costa, Ricardo Noir y Ramiro Costa. Un partido que seguramente le va a servir a la dupla técnica para sacar conclusiones y al plantel en definitiva para buscar ese rodaje. Quedó corta la pretemporada, le van a faltar partidos a San Martín, se viene el debut ante Tigre y aquí la palabra, tras la práctica, tras el partido amistoso de uno de los técnicos, Fabio Orsi. Bien, era un segundo amistoso y el último. Obviamente estamos enfrentando equipos que ya vienen con un recorrido mucho más extenso que nosotros en ritmo de juego, porque han hecho un montón de amistosos. No, nos faltaría jugar 3-4 amistosos más, como lo tiene el resto. Eso fue lo,
lo que nos faltaría, pero no lo vamos a tener, así que, pero sabíamos que esto iba a ser así. A día ya del sorteo del cero kilómetro, ¿cómo marcha? ¿Cómo marcha la expectativa? ¿Cómo fue la respuesta de los clubes con este bono contribución para ayudar precisamente a las instituciones? Sí, la verdad que muy contentos, tuvo una amplia repercusión, no tan solo en el medio local, sino también hace poquito tuvimos una reunión con el Consejo Directivo de la UAR y se ponderó la iniciativa generada a partir de los clubes y gerenciada por la Unión de Rugby Tucumán con este bono contribución, que en gran medida y por el reconocimiento de los propios presidentes le empezó a cubrir un montón de gastos fijos. Y además de hacerlos interactuar en esta inactividad que nos deja la pandemia, para que los clubes, digamos, sigan teniendo vida y latiendo, digamos, día a día. ¿El sorteo es el 26? Sigue siendo el 26 a través de la Caja Popular de Ahorro, el sorteo vespertino. Sabemos que tuvo muy buena llegada, porque el eslogan del bono contribución es apoyando a los clubes tucumanos. Y cuando decimos los clubes tucumanos, no decimos al rugby tucumano, no. Cuando hablamos del club tucumano, hablamos del hockey y del rugby, porque la familia del rugby y del hockey están íntimamente ligadas. Hay muchas chicas que adquirieron el bono, digamos, que están ligadas al hockey. O sea que evidentemente fue un éxito bastante bueno, ¿no? Y es bueno recordar que solamente cuesta 500 pesos, con lo cual lo convirtió en un bono contribución sumamente accesible. El sorteo es el 26, ¿y la entrega al posible ganador, Marcelo? Y la entrega al posible ganador será inmediatamente con la alegría más inmensa de que el rugby tucumano haya podido generar esta movida y que caiga en buenas manos. El técnico Mario Ledesma confirmó el equipo para enfrentar este sábado a la selección de Australia en el marco de la cuarta fecha del Tri Nations de rugby, ratificando el mismo plantel que derrotó a los All Blacks el último fin de semana. Los tucumanos Nico Sánchez y Matías Orlando van a estar nuevamente en el elenco principal. Hay algunos cambios, algunas novedades entre los suplentes, la vuelta del santiagueño Facundo Isa, el rosarino Emiliano Bofelli, y la presentación nuevamente de Santiago Cordero le dan el marco a un equipo que va ganando en potencia. Se vienen entonces los Pumas ante los Wallabies, sábado 5:45 de la mañana, hora de nuestro país. Habló Matías Orlando. En Wallabies estamos con toda la energía puesta en eso, preparando todos los detalles del lanzamiento, seguimos afinando nuestra defensa. Nada, juntando energía, envasando todo eso para poder explotar el fin de semana. Que seguramente Australia venga a proponernos muchas variantes. Es un equipo que tiene mucha destreza, muy buena línea de carrera y que nos va a intentar mover, cansar. Saben que venimos con poco ritmo y que por ahí pueden encontrar en la dinámica alguna ventaja. Así que nosotros, por nuestra parte, seguir trabajando de la forma que lo estamos haciendo y tratar de hacer un partido similar al anterior. De seguir haciendo lo que venimos haciendo, que los chicos entiendan en qué cosas son importantes, qué es lo relevante, qué es lo que nos permitió estar en ese nivel y lo que nos permitió hacer ese partido, en qué cosas se tienen que concentrar. Y después nada, seguir trabajando las cosas que vienen trabajando y seguir comportándose adentro y afuera de la cancha de la manera que lo están haciendo. Uno a veces cree que esto genera confianza y entonces hay que cambiar, y en realidad si no está roto, ¿para qué arreglarlo? ¿No? Es un poco el tema. Así que nada, seguir trabajando como venían trabajando.